masa para hacer pan. Voy a hacer un pan venezolano. Vamos a estar dando la receta escrita. Ahí está. Ahorita vengo para que vean. Yo la pongo en el sol porque crece más rápido. No tengo que estar 2 horas ahí. Ok. Y aquí tengo tapadito porque no quiero que vengan las moscas, nada de eso. La ralladura de la pepa del aguacate. Tiene muchos beneficios. Después que se sequen, la pongo en el Mr. Coffee, la hago polvito y la pongo en cápsula. Esto es lo que yo hago con la pepa del aguacate. Bueno, mis amores, pasaron 20 minutos, casi 30, mire cómo subió esa masa. Wow, yo no la tengo que dejar aquí en el sol, no la tengo que dejar una ni 2 horas. Bueno, aquí puse mi masa, le puse un poquito de harina. Está súper, está caliente, porque el sol está bien caliente. Y me gusta, fíjese, porque cuando yo la pongo al sol, sabe que si lo dejamos adentro del horno, pues siempre tarda más o menos como, vamos a ponerle como de media hora, perdón, de 1 hora a 2 horas. Pero está súper caliente. Vamos a amasar un poquito y hacer nuestro pan venezolano. Ok. La ponemos por aquí. Un poco de harina. Le voy a decir algo. Wow, está caliente. Hoy sí que se calentó por el sol. Le voy a decir algo. Yo voy a hacer este pan venezolano. Esta me había dado hace como 2 años. Yane, ella es una chamita venezolana. Oré mucho por ella, ya está pasando por un momento. ¿Ves? Que su esposo partió con el Señor. Yo pienso que este tiempo de Navidad, ¿verdad? Pues mucha gente tiene muchas experiencias. Una buena, una no tan buena, ¿verdad? Pero yo siempre digo, yo voy a hacer mi pan. Esto yo lo voy a partir por aquí. Esto lo voy a partir por aquí. Esto lo voy a partir. Voy a hacer 2 panes. Pero como digo, yo voy a hacer mis panes a mi manera, a estilo sí venezolano, pero con mi toque más o menos boricua, como digo yo. Esta masa queda divina, bien rica, bien rica. Ok, ¿qué yo hago? Vuelvo y pongo harina por aquí y yo voy a estirar. Ponemos un poquito de harina en nuestro rolo y vuelvo y le digo, yo hago mi pan y le voy a estar dando los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro pan venezolano. Este es un pan tradicional que se come allá, mire esto, que se come allá en Venezuela. Le digo, este pan va a quedar suavecito, suavecito. Yo pongo a mi marido a amasar el pan y él le mete un chojo de cantazo. Yo necesito como algo un poquito más para allá, porque quiero hacerlo un poquito más, pero esto es medio angosto aquí. Yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Voy a tener que sacar eso de ahí. Siempre recuerden limpiar su counter. Déjame sacar esto porque voy a tener que estirar para allá. Ok, ya limpié. Un poquito de harina, bueno, se me vaya a pegar por aquí. No quiero que se me pegue. Esto tendría que hacer lo que le quede bien. Estiradito ahí. Ahí. Yo voy a cortar por aquí.
corte para que quede este sartén. Bueno, yo soy así, panadera. Los venezolanos le echan lo que es bacon. Yo no conseguí bacon ayer, así que no le voy a echar bacon. Pero ahora vamos a poner, ok, vamos a empezar a hacer mi pan venezolano, como yo digo. Ok, vamos a necesitar queso. Yo aquí tengo cheddar y red cheddar, tengo jamón y tengo jamón ahumado. Ok, aceituna, necesitamos aceituna. Yo le voy a ir diciendo según lo voy poniendo. Este jamón lo compré ayer y tiene como... Ah, y les voy a decir algo. Voy a hacer uno con alguna de la pasa. Ok. Voy a poner por aquí. Voy a poner por aquí una pasita. Algunos no le ponen pasa. Yo no le puse pasa a otro río, pero... les voy a decir algo. Yo al mío le voy a poner lo que son pepinos. Ok. Cucumber. Okay. Yo hice así y me encantó. Bueno, me perdona mis hermanos venezolanos. Ellos dirán, no se le echa pepino, se le echa aceituna. Pero yo, vuelvo y digo, lo voy a hacer a mi estilo, dejándome una guía de los venezolanos, mis hermanos venezolanos. Pero no lo voy a hacer exactamente como lo hacen ellos. Lo voy a hacer más o menos. Aquí tengo aceituna. Si le vamos a poner aceituna. Y vamos a... Ok, por aquí tengo aceitunas y tengo lo que son los pepinos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una línea de aceitunas por aquí. Yo creo que me están mirando, espero que me estén mirando. Una linecita de aceituna, ok. Ahí está. Pusimos nuestra línea de aceituna. Vamos a poner ahora. Mira, este que es, este jamón. Oye, este jamón me dieron de Falke. Porque aparte, déjame prender mi aire acondicionado porque tengo mucho calor. Bueno, vamos a poner jamón. Yo les digo, este jamón es un de Falke. ¿Qué me hicieron? Porque parece que esta era la parte, no sé. Anyway. Y se le pone su jamoncito. Ahí está. Y voy y digo, este pan que hacen en Venezuela lleva uno como una azuquita. Yo no le pongo al mío. ¿Ok? No le pongo al mío. Por aquí yo lo voy a poner, por aquí este, por aquí ya. Entonces hay mucho jamoncito, yo pongo mucho jamoncito. Sí, y también le voy a poner tres lasquitas de este jamón, que es diferente. Le voy a poner por aquí. Y por aquí, ya, esa no la va. Ahora bien, vamos a ponerle el queso. Aquí yo tengo queso blanco cheddar blanco. Vamos a ver si lo podemos, porque yo digo, yo pongo mi queso en el freezer y después cuando lo voy a usar, ustedes ven a mí, ay, pasando trabajo porque se me congela el queso, pero yo con un cuchillo lo pongo y por ahí le doy. Vamos a poner un poquito más para abajo porque tenemos que, ok.
mi queso se parte, no importa. Yo lo importante es ponerlo ahí. Te lo despega y lo pone. Miren, con cuchillo. Ahí está. Con un cuchillito. Ahí está. Ok. Ahí está. Mita. Ahora bien, vamos a poner por aquí una pasita, no mucha. Ok. Una pasita no. Y también le voy a poner mis pepinos. El pepino, yo lo que voy a hacer es que yo lo voy a cortar en formitas así, pequeñito. Y ahí. Le digo sinceramente, este pan queda sensacional, de maravilla. A mí me gusta de esta forma. Me perdona mis hermanos venezolanos. Me decía, ay, así no sea, así no importa, mami. Pero menos te estoy dando, estoy diciendo, ¿verdad? Como ellos lo hacen diferente. Pero como yo soy boricua, yo le pongo mi toque que a mí me guste. Porque la que me lo voy a comer soy yo. Entonces, pues las cosas también uno tiene que, ¿verdad?, ponerle su toquecito, sus cosas. Ahí está, este palito. Ya. Entonces, vamos a hacer. Vamos a tirar nuestra masita por encima, por aquí. Vamos a esperar a que no se me pegue esto. Porque no vamos a... Ahí, vamos a tapar. Ahí. Ustedes van dando vueltita, vueltita, vueltita. Olvídense por ahí. Ahí. Miren, ustedes lo van trayendo para encima de ustedes. Ok. Y aquí yo lo voy aquí a dar. ¿Ven? Lo voy trayendo para encima de mí. Ay, la batería se me está agotando en medio del video. Miren esto. Y ustedes van apretando ahí. Apretando. Y trayendo. Esta partecita para acá. La voy a ver cuando... La masa está súper de suave. Eso es lo que pasa también. Súper de suave esta masa. Quiero que me pegue, no quiero. No quiero, dije. No quiero que se me parta. Me queda súper de suave. Tengo que hacerla un poquito más gordita. Ahí está. Peguen bien esta partecita. Que ya pega. La ponemos en el papel. Le sacamos un poco lo de la harina. Déjame buscar el molde y lo vamos a poner en el molde. Aplastamos un poquito así. Ok. Ahí está mi pan. Ok, mis amores. Aquí lo puse. Mi pan aquí está. Y yo voy a hacer lo siguiente. Con mi brochita le voy a sacar un poco lo que es la harina. Y con esta partecita así yo voy a... Miren, ahí tengo un pan estilo Ibun. Vamos a hacer otro, pero otro lo voy a tratar porque la masa está bien suave. El otro no le vamos a echar pasa.